Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y en esta ocasión, para asistir a una, no sé si llamarlo conferencia o charla o diálogo, con Walter Astrada, a quien tenemos aquí sentado a la derecha, junto a Erika Santelices, quien va a ser la persona que, también fotógrafa de profesión, quien va a presentar a Walter. Y yo simplemente, pues además de darles la bienvenida, les quiero explicar por qué decía que no sabía si decirle conferencia o diálogo, porque Walter quiere que en lugar de lo habitual, que suele ser que él hable, nos muestre las cosas y luego ustedes al final pregunten, él prefiere hacerlo más interactivo. Entonces, mientras él vaya hablando, si alguno de ustedes quiere parar para hacer alguna pregunta o hacerle algún comentario, levante la mano porque tenemos dos señoritas que van a estar una en un pasillo y otra en otra. Les acercará el micrófono para que puedan manifestar o decir su pregunta o manifestar su comentario. Walter está aquí con motivo de un taller de fotorreporteros internacional. También quiero dar la bienvenida a los fotorreporteros que han venido del extranjero a participar en este taller. Y el taller que termina mañana es el tercero que hace o que organiza el grupo de fotorreporteros que está vinculado con la Fundación Global. Y esperemos que todo haya ido muy bien y que mañana pues terminen el taller exitosamente. Así que, Erika, los micros son tuyos. Bueno, a mí me toca contar un poco quién es Walter, aunque ya les hemos mareado a todos diciendo quién es y mandándole todos los correos. Pero más o menos para que ustedes los conozcan, Walter es un fotógrafo argentino que primero trabajó en La Nación, La Nación de Argentina. Luego trabajó para la AP desde el 2003 él vivió acá, 2 años trabajando para la AP cubriendo Dominicana y Haití. Nosotros le hemos invitado ahora, antes no lo hubiésemos valorado, pero ha ganado muchos premios. Nada, él se molesta un poco por lo de los premios, yo se lo voy a decir igual porque ha ganado premios muy importantes, ¿no? En el 2010 ganó el primer premio de historias, el Spot News del WordPress. En el 2009 ganó el NPPA como fotoperiodista del año y con la foto del año además, o sea, repetirse ese premio es importante, ¿no? En el 2009 también ganó el primer premio de historias de Spot News en el WordPress. Aparte hay muchos, ¿no? Él me dio la lista, después se queja de que yo diga los premios, pero me dio una lista con 80 cada año. Si no, no me Entonces en el 2007 también tiene el primer premio de individuales en los temas contemporáneos del WordPress Photo. Y bueno, para nosotros es un honor y un placer tener aquí a Walter, porque él no solo vino a dar esta charla, sino que también está compartiendo sus conocimientos y experiencias de manera directa con fotógrafos de prensa locales, de periódicos de Dominicana y también de otros países que han venido a participar de este taller, han viajado especialmente para eso, ¿no? Vienen fotógrafos de Perú, Puerto Rico, México, Venezuela. Y durante estos días hemos compartido y ellos han tenido también la posibilidad de un encuentro cercano con Walter, con su obra, con su trayectoria, pero con una actitud muy, muy admirable que hemos visto nosotros, que no es solo mostrar o venir a escuchar a alguien qué tan exitoso es, sino que venir a mostrar cuál es el camino y cuáles son las formas de trabajo. De qué manera vas haciendo tus historias, de qué manera vas haciendo imágenes, vas viendo tus personajes. Entonces, bueno, eso es lo valioso de lo que estamos haciendo ahora. Y eso, yo les dejo entonces con Walter para que haga su presentación. Y bueno, la idea es que sea una, no una conferencia tan así formal, sino que podamos interrumpir, podamos conversar en esto, ¿no? Así que, dale, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir.
Si pierdo la voz es culpa de los alumnos, en verdad, porque no han hecho preguntas en todo el taller. Seguramente hoy se van a poner a hacerlas, así que voy a tener que empezar a responder aquí. Pero, bueno, primero quería agradecer a Erika y Orlando, que organizaron el taller. Gracias que ganen los premios, si no, yo quiero que nada. Y ahora empieza el striptease, ¿eh? Y que, bueno, también a la Fundación por cedernos el espacio para poder tener el taller. Y también a los chicos que han venido de Perú, de Venezuela, de México y de Puerto Rico, porque la verdad que está bastante duro como para invertir en venir hasta aquí. Y la verdad que les agradezco que hayan confiado en que podían aprender algo poco, mucho, no sé qué. Así que igual están ahí como en penitencia, llenando la sala un poquito para que parezca que hay más gente. Pero, y si se van mañana editamos fotos, o sea que ya saben. Bueno, básicamente lo que decíamos es que no me gustaría hablar y que luego no quede el tiempo como para hacer preguntas. Encima soy argentino, o sea, si me pongo a hablar, las cagamos. Vamos a estar... Mejor me van interrumpiendo en el medio y vamos haciéndola un poco más amena. Hoy que no hablamos, los alumnos se dormían, especialmente Gil aquí, que roncó, pero bueno. Son anécdotas del taller, no se preocupen. Bueno, como decía Erika, sí, es verdad, gané varios premios. Pero no llevo bastante bien lo de ganar los premios, así como... Porque creo que a veces se pierde el punto de por qué hacemos el trabajo. Entonces, pareciera que porque ganas premios, solamente haces los trabajos para ganar un premio, hacerte famoso o yo qué sé. Pero en mí, no creo que sea eso lo que mueva a un montón de fotógrafos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los fotógrafos no gana dinero haciendo su trabajo, muy poco, trabaja muchas horas. Gil luego les puede mandar una lista de las 50 razones para no casarse con un fotógrafo, por ejemplo, que son un montón y están buenas la mayoría, y son verdaderas. Por ejemplo, trabajamos sábados, domingos, feriados. ¿Qué más era? Bueno, luego lo dices tú. Luego te llamo aquí y haces un poquito de show. Entonces, yo empecé a trabajar en el diario, en Argentina, y la verdad que después de estar 2 años trabajando ahí, no estaba haciendo lo que quería hacer. Y me la pasaba haciendo partidos de fútbol, conferencia de prensa, entrevistas a actores. No tengo nada en contra de todos ellos, pero no era lo que yo quería hacer en mi trabajo. Básicamente yo quería contar historias de que la gente no quiere ver, o no tiene el tiempo de verlas, o los diarios no tienen el tiempo de mandar a alguien a que las haga. Así que renuncié y me fui a viajar. Y empecé a tratar de entrar en una agencia de noticias, porque pensé que en una agencia de noticias podía hacer lo que quería hacer. Así que tuve la posibilidad de entrar en la P, y, casualidad, seguía haciendo deportes, conferencias de prensa. Todo lo mismo que hacía en el diario, pero claro, un poco más importante. Ya no vas a hacer la conferencia de prensa de Juan Pérez, sino que vas a hacer la conferencia del presidente. Y nada, que no quería hacer eso. Entonces, pero asimismo, la agencia de noticias me permitió cubrir noticias que normalmente no podía cubrir, siendo freelance. Entonces, cuando estaba en Paraguay, voy a pasar rápidamente este trabajo, porque me parece que es interesante. Cuando estaba en Paraguay, mientras tenía libre de los partidos de fútbol y me la pasaba viajando por todos los países cubriendo campeonatos de fútbol. Pero me las arreglaba para en el tiempo libre hacer un reportaje. Entonces, en Paraguay me quise empezar a hacer como más las fotos que quería, porque tenía el tiempo, o sea, no tenía el tiempo, tanto tiempo libre, pero tenía el dinero, porque la agencia me pagaba un sueldo fijo. Entonces hice este trabajo, que es sobre travestis en Asunción. ¿Se puede pagar eso?
que es sobre travestis en Asunción. Estuve un año y medio más o menos haciendo el trabajo. Y la verdad que este trabajo lo que me ayudó fue a realmente empezar a ver lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y lo que quería hacer era contar historias que normalmente no aparecen en los diarios o que no aparecen en las agencias y que son temas que afectan a un montón de gente. Entonces, otra vez, tengo una historia, un largo historial de renuncias de trabajos. Entonces renuncié a la P y me quise poner como freelance, pero claro, todavía no tenía tantos premios y todo eso, entonces nadie me contrataba. Ni me invitaban a dar una charla ni nada de esas cosas. Entonces, me ofrecieron volver a trabajar para la P y me vine aquí a Dominicana. Entonces, me justo coincidió que era la época en que Aristide no lo querían en el país de al lado. Entonces, me tocó cubrir toda la caída de Aristide y luego me quedé aquí hasta el 2000. Hasta marzo del 2006, que cubrí las elecciones en Haití. Y Martín, sí. Permítame que te interrumpa. Dime. Porque me dijeron que era... Se puede, claro. Una interacción. Sí. Cuando encuentras lo que quieres hacer, encuentras sí. Tu enfoque, te focalizas... Tiene micrófono, ya. Cuando encuentras lo que quieres hacer, que te focalizas hacia contar historias para edificar y transformar sociedad... Sí. ¿Cómo te sientes tú emocionalmente y espiritualmente en tu destino de fotógrafo y de proyectar esas ideas? Bueno, cubrir... A ver, todo lo que van a ver es bastante duro, la verdad. O sea, no hay... Creo que no tengo ninguna historia que sea alegre de las que voy a mostrar hoy. Hay un montón de... O sea... El desgaste, por decir de alguna forma, psicológico, es bastante fuerte. Y cuando... Y sobre todo es... Se empieza a complicar cuando vas a lugares donde de verdad la gente la pasa mal a hacer trabajos. Y siempre doy el mismo ejemplo, pero no la paso... La paso mal cuando... Tengo que estar fotografiando a un niño que se está muriendo de hambre con una cámara que vale $2,000. O tengo que hacer una historia en África y en algún país y la gente vive con $1 al día y yo solo de hotel pago $100 al día. Entonces, y lo peor de todo no es eso, es que luego hago la historia, la mando y nadie la publica. Entonces, eso es lo más difícil de llevar. O sea, hace unos días estaba hablando con un amigo y ¿cómo es? Y lo que decíamos es que a veces estamos un poco cansados de estar molestando a la gente, que nos deje hacer fotos, que nos cuente sus historias una y otra vez, para que luego nadie las publique o nadie les importe. Y eso es lo que peor llevo, la verdad. O sea, llevo bastante mal eso. Y lo bueno de los premios, por decirlo de alguna forma, es que te empiezan a hacer entrevistas. O sea, las mismas fotos que, por ejemplo, no querían publicar cuando tú las mandabas, y ganan algún premio y te hacen una entrevista. Entonces publican esas fotos para acompañar la entrevista que hacen contigo. Entonces, creo que ahí lo que es importante es utilizar el espacio que te dan para hablar del premio, pero tú no hablas del premio. O sea, tú dices, sí, agradezco el premio y ya está, para no quedar mal, pero empiezas a hablar del tema que estabas cubriendo o de lo que querías contar cuando estabas cubriendo eso. Y la verdad que le he encontrado la vuelta a los premios y a las exposiciones en ese sentido. Me permite... volver a hablar sobre temas que cuando los hice nadie los quería publicar. Entonces, en cierta forma, es como una especie de venganza, digamos, ¿no? O sea, los mismos editores que me dan un premio son los que no quieren publicar el mismo trabajo. O los medios para los que trabajan, no los editores, porque tampoco es culpa de los editores. Muchas veces los medios para los que trabajan esos editores no quieren publicar determinado trabajo. Pero cuando te dan un premio a esos editores, se publica. Entonces hay que aprovecharlo y ya está. Y ahí es donde compensa un poco, digamos. O sea, o aquí venir a dar una charla y hablar del... O sea, no, en esta charla no voy a hablar de que no tuve para comer un día o que dormí mal en el piso. O sea, eso me parece anecdótico y no es parte de... O sea, eso no se sabe qué pasa. ¿Ya?
y no, de verdad que no voy a gastar tiempo haciendo eso. Entonces, voy a gastar el tiempo contándoles historias y un poco lo que pasa con las historias que he cubierto, básicamente. Por eso me gustaba lo del ida y vuelta, porque permite ir más o menos haciendo la charla en base a lo que la gente quiere saber, digamos. Te contesté, ¿no? Ya dije, era argentino, lo siento. Entonces, estuve en Haití y, bueno, voy a pasar las fotos de Haití, pero, sí. Estuve en el 2004, 2005 que estuve aquí, y luego en el 2006 fui a cubrir las elecciones, y de ahí ya me fui a vivir a España. Y hay otra cosa que seguramente van a ver a través de todas las fotos que voy a mostrar. En ningún momento hay políticos en las fotos. Pero sí hay imágenes de políticos. Y sí hay el resultado de lo que los políticos han hecho para mantener el poder o para tener el poder o para dar un golpe de Estado o lo que sea. Yo creo que nuestro trabajo es básicamente eso. Es mostrar las cosas que los que nos gobiernan están haciendo mal, y más que la foto de ellos estrechándose la mano. Yo recuerdo en Kenia, en el 2008, el mismo día que llegaba Kofi Annan para reunirse con Odinga y con Kibaki para firmar la paz, en un pueblo a 2 horas de Nairobi se estaban matando. Yo estaba ahí haciendo fotos. Claro, tenía un amigo haciendo la foto de ellos tres. Pero tenemos que empezar a cubrir no solo las conferencias de prensa, donde ellos dicen que todo va bien, que era mentira además, porque luego la crisis duró otros 15 días y murieron otras 1000 personas. Y tenemos que tratar de verdad mostrar lo que está pasando, de alguna forma. Lo de Kenia se publicó bastante, eso sí es verdad. Pero bueno, es Kenia, a nadie se le ocurría que un país como Kenia podía entrar en esa vorágine de violencia, pero sí entró. Y aquí, por ejemplo, estando cubriendo lo de Haití y estando con Haití tan cercano a Dominicana, pues en el tiempo libre hice un trabajo sobre los bateis, porque me parecía que era importante hacer un trabajo sobre la situación en que viven los haitianos aquí. Y a esto es a lo que voy. Aprovecho los espacios que puedo para hablar de los temas que me parecen importantes y que normalmente a veces no se publican. Entonces le voy a pasar las fotos que hice aquí durante 2 años mientras estuve trabajando. Mientras iba cubriendo Haití, la crisis también, claro, las dos cosas.
Walter, sí. Yo me imagino que cuando estás haciendo este tipo de trabajo, en algún momento de tu vida, tú te preguntas... Había reinicio. ¿Cuál es tu propósito en la vida? O sea, cuando tú ves toda esa pobreza, toda esta injusticia, vamos a decirlo así. Sí. ¿En qué tú te apoyas? ¿De dónde tú sacas fuerza para ir a hacer ese tipo de trabajo? Y si de verdad en algún momento te has preguntado, o sea, ¿qué yo hago aquí? Lo mismo que le contestaba a él. Todas las veces que estoy en esos lugares. Pero de verdad creo que es importante estar ahí. O sea, de la misma forma que es importante que otra gente haga determinadas cosas, es lo único que sé hacer, básicamente. O sea, bueno, antes era mecánico de aviones, pero... como que son... ¿Cómo? Sí. Pero siendo mecánico de aviones como que no aportaba mucho, me parecía. Entonces... bueno, sí, los aviones no se caían. Se cayeron después que me fui del trabajo, eso es verdad. Pero no antes. Pero no era lo que quería hacer cuando era más. Bueno, dame un segundito, a ver si puedo... Porque de verdad que estoy... Toda la foto, o sea, no tiene ningún sentido que les pase las fotos cuando no las puedan ver. Ahí creo que va a ser. Un segundo. Bueno, lo que yo creo que mi trabajo, o sea, mi trabajo, lo que debería hacer es... yo siempre digo que fotografío lo que no me gusta ver, que es una contradicción, porque soy fotógrafo, pero creo que no es una contradicción. Si de verdad empezáramos a la gente empezara a tomar conciencia que no hacer cosas que ahora sí que no hiciéramos cosas que no nos gusta que nos hicieran a nosotros, de verdad yo creo que las cosas cambiarían un poco. Y lo que siento es que haciendo fotos y mostrando algunas cosas que pasan en algún lado, puede ser que alguien que tiene que tomar alguna decisión la tome en el momento que la tenga que tomar. Y nada, o sea, tal vez cambie la situación de alguien, la verdad. No, es un poco utópico, obviamente. Pero hacemos un montón de cosas pensando que... O sea, si no, nos mataríamos todos, ¿no? O sea, siempre tratas de pensar que lo que haces es un poco bueno, ¿no? Sí. Hago ese tipo de trabajo donde yo doy a conocer lo que la gente trata de ocultar, esa realidad. Sí. Particularmente, luego de un trabajo, que tú me puedas decir, yo presenté ese trabajo, pero logré algo. Por ejemplo, presenté eso que regularmente, que no se conocía, porque se conoce, pero se oculta. Que yo diga, luego de presentar ese trabajo, hay una ley que se va a fomentar para tratar de cambiar esa realidad. Un ejemplo que tú me des, eso mismo, el hecho que tú digas, yo presenté ese trabajo y cambió algo, eso. Ok, bueno, cambiar una ley está complicado, porque a veces el gobierno no la quieren cambiar, pero no sé si lograr cambiar una ley, la verdad. Pero sí hay casos de, no en mi caso, pero hay otros fotógrafos que han logrado hacer más cosas con sus fotos. Pero en este caso, ahora luego les muestro este trabajo, pero hice tengo un proyecto sobre violencia contra las mujeres en varios países del mundo y uno de esos premios que dijo Erika Dayane, no sé qué, tenía un premio para mí, obviamente, pero luego tenía otro, que era para que se adjudicara dinero a quien yo dijera, básicamente. Entonces, el premio eran $5,000 y lo mandamos a Congo, porque yo había hecho un trabajo sobre violencia sexual ahí, y se vieron beneficiadas unas 1.300 mujeres en total. A ver, $5,000 tal vez parece poco dinero, pero en Congo para la gente local es un montón. La gente vive con $1 al día, imagínate. Entonces, con ese dinero podían rentar la tierra que estaban rentando, podían comprar las semillas y podían comprar las herramientas. Y con eso cultivaban. Luego, con lo que
cultivan de ahí, empezaron a vender. Con eso pueden seguir comprando semillas, ta, 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 ta. O sea, es una idea de un fotógrafo sueco. A su padre lo mataron en Uganda en la época de Amin. Era fotógrafo también. Y él, como así, como no me deja a su padre, pues hizo el premio este, en el que premia fotógrafos, pero también va dinero para la causa o el lugar que el fotógrafo que gana decida. Y como yo el año pasado gané los dos premios, pues tuve la posibilidad de elegir. Eso es lo único que creo que haya hecho, así como súper cambiante. Pero igualmente, también creo que es importante nuestro trabajo en el sentido de, aunque no pase nada ahora, yo estoy siempre tratando de arreglar algo con unas fundaciones y eso, para poder hacer que las fotografías que tomamos los fotógrafos se pongan dentro de contextos y se puedan utilizar para educar a los niños. Yo creo que, de verdad, la gran base y el gran problema es que no educamos bien a nuestros niños. Entonces, si podemos utilizar estos materiales, no, obviamente los diarios, pero sí para educar y para mostrar lo que están haciendo en otros lados, y para además mostrarle y enseñarle a los niños que hay una gran variedad de gente. O sea, que empiecen a tomar un poco de ese sentido de que no al ver al del otro país o al del otro color de piel como alguien distinto, del otro sexo como alguien distinto, sino a alguien igual que tú, al que no le gusta que le hagan las mismas cosas que a ti no te gusta que le hagan. Entonces, yo creo que si podemos lograr eso, yo creo que está bien. O sea, y de verdad un montón de fundaciones están tratando de hacer eso, cada vez más. Yo creo que es la base, o sea, ahí creo que apunta mi trabajo, básicamente. O sea, que sirva para, de alguna forma, mostrar o educar a alguien para que luego no cometa los mismos errores, que siempre pareciera que son, que a veces pareciera que somos tontos, cometemos los mismos errores una y otra vez, los repetimos, o sea, cíclicamente pasa lo mismo. Y eso es, o sea, si consideramos que somos inteligentes porque tenemos una computadora, o que la humanidad ha avanzado porque tenemos computadoras, o mandamos a alguien a la luna, creo que tenemos un error grave. Gravísimo, en verdad. O sea, ¿de qué nos sirve mandar a alguien a la luna cuando hay un montón de gente aquí que se muere de hambre? Y con ese dinero que la gente gasta para ir a la luna, podrían alimentar al resto del mundo. ¿Entiendes? O sea, es súper básico. Es una pregunta tal vez de un crío de 5 años, pero creo que no lo hacemos. O sea, creo que ese es el... Y de verdad, yo creo que nuestro trabajo es para eso, básicamente. O sea, para tratar de educar y que la gente cambie un poco. Y que empiece a ver las cosas desde otro punto de vista. No tan desde el punto de vista egocéntrico de que quiero ganar más dinero, más dinero, más dinero, cuando, en verdad, ¿de qué decir ganar más dinero cuando no vas a poder gastar? Porque te van a querer matar los que están al lado tuyo, ¿sabes? Es un contrasentido. Bueno, lo que te estaba hablando de... Respondí, ¿no? Sí. Una pregunta. En momentos de peligro, por así decirlo, cubriendo un evento, vamos a poner el ejemplo de Haití, uh-huh, de las elecciones, donde murieron muchísimas personas, ¿hasta qué punto te detiene, en qué punto o deja de continuar, o en qué momento? Voy a poner el caso específico de, por ejemplo, un periodista dominicano que murió, creo que fue... En el 94. Sí, y por ejemplo, el fotógrafo que le acompañaba, su compañero, tomó fotos que incluso le sacó provecho tanto él como el medio, el periódico para el cual escribía y tomaba la fotografía. E incluso se dijo en el medio que el periodista hasta le pidió ayuda al fotógrafo, pero él dijo ya se iba a morir como quiera porque recibió varios impactos de bala. ¿Hasta qué punto se detiene un fotógrafo para salvar su vida o quizás la de un compañero? Mira, justo esta foto, por ejemplo. Este es un periodista español, Ricardo Ortega. Este es un periodista gringo, la verdad que no sé el nombre, ahora no me acuerdo. A él lo hirieron y a él lo mataron, tenía un tiro en el pecho. Es una pregunta que siempre pasa, ¿haces la foto o ayudas? Mi regla es, si hay gente ayudando, hago la foto. Si no hay nadie ayudando, ayudo, básicamente, hasta que alguien llegue y ayude. Porque mi trabajo no, de verdad, o sea,
No es que mi trabajo no es ayudar a alguien, pero mi trabajo es tratar de mostrar lo que está pasando. Entonces, si no hay nadie más que ayude, pues no queda otra. Pero si no, de verdad, es que si no, nadie se va a enterar lo que está pasando ahí. O sea, es súper dura la decisión, pero es lo que hay. O sea, es que primero eso no debería haber estado pasando, para que empezar. O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Que pareciera que fuese un témpano, pero todo, a ver, todo esto que está pasando aquí debería haberse evitado antes que pasara, ¿ya? Entonces, mi trabajo es mostrar lo que pasó para que de última nadie pueda decir que, ah, pero de verdad eso pasó, ¿me entiendes? O sea, la gente de verdad tiene que saber que eso pasó y la única forma es haciendo nuestro trabajo. O sea, es así. O sea, es que no hay mucho más. O sea, es que de verdad a veces se nos pide que seamos legisladores como él, o presidente para que cambiemos las leyes, queremos todas las soluciones. O sea, es imposible. O sea, no creo que se pueda hacer tanto. O sea, y además le pides a alguien que vaya a un lugar de esos, bueno, no se le pide, pero la gente va, y que tal vez sea asesinado como ese fotógrafo para que luego, y luego qué pasó con eso, ¿sabes? O sea, nadie, siempre dan siempre se da el mismo ejemplo de la foto de este cártel, el que se terminó suicidando, que por qué no ayudó a la niña. Sí, pero, ¿y quién? O sea, él hizo toda la guerra en Sudán antes, ¿entiendes a lo que voy? O sea, siempre se culpa al mensajero por el mensaje más que a lo que realmente tienen que culpar. Pero bueno, es lo que hay. Siempre vamos a tener esa pregunta. Los que hablaba de la violencia en Kenia, cuando vaya pasando la foto les voy a mostrar cuál era la... ¿Tiene alguna pregunta alguien? Sí. Es una pregunta de punto de vista fotográfico. Yo veo que en tus fotos, uh-huh, aparte de predominar, en la mayoría de las tres presentaciones que has hecho ahí, de predominar mucho los claroscuros, las historias se cuentan en dos planos, en la mayoría de las fotos. Un primer plano, donde está, digamos, el tema principal, pero siempre detrás hay algo que la complementa. Más información. Sí, más información que la complementa, como, bueno, la mayoría de los casos que tienes ahí. Sí. ¿Tú dirías que, como la misma foto de los periodistas que mostraste, detrás hay otra situación que está pasando, fuera de la ambulancia, ¿no? Bueno, sí. Este es un camarógrafo de Reuters. No, atrás, el... Este es un fotógrafo del mismo periódico que él, y este es un chico que era el fixer de él, que sí. Era, bueno, era estudiante también, bueno. Lo dirían. Pero sí. En la mayoría de las tomas aparecen dos, la historia en dos planos, ¿verdad? Como el caso del guardia del cañaveral, por ejemplo. Uh-huh. ¿Tú dirías que ese básicamente es lo principal de tu estilo en este trabajo, de esas historias? A ver, es verdad que sí hay varios claroscuros en mis fotos, eso sí. Pero no es que está buscado a propósito. Es la luz que hay en el lugar. O sea, no... Aquí, por ejemplo, no hay ningún claroscuro. Es la luz que hay en el lugar. Pero esta foto es totalmente informativa. O sea, te está diciendo que esos tipos están cortando la caña y este tipo los está custodiando con un arma. ¿Ya? O sea, no hay... Si ven de verdad, no van a ver ningún... Son bastante directas las fotos. O sea, no... Tienes dos planos para informar, pero es para informar y ya. O sea, no... Bueno, algunas tienen estética, obviamente, pero no es que está buscada la estética. Para mí prima más el mensaje que la... Pero bueno, coincide que todas las fotos tienen estética, pues sí. Pero es que, no sé, fotografío de esa forma, ¿sabes? Es que no sé cómo explicarlo. Es un poco... O sea, no sé cómo... De verdad que no sé cómo explicar eso. O sea...
Igual que tampoco sé explicar por qué tengo tantos claroscuros en las fotos. Pero es que tú entras a un lugar y aquí hay claroscuros. O sea. Sí. Saludos. Mi nombre es Alfonso Conde. Yo estoy preguntando de una forma ligera. Uh-huh. En algunos casos, ¿tú pudiste haber provocado alguna producción? Ponte, sí, o algo así. ¿O todas son improvisadas? Todas fueron en el momento. ¿Dices si armé alguna foto? Sí, tú, no, claro, porque... No. ¿Se puede hacer? ¿Por qué no? No, porque no lo hago. ¿Eh? No lo hago. Bueno, ya usted lo acaba de decir. Gracias. ¿O por qué no lo ha hecho? Porque estoy tratando de mostrar la realidad. Si empiezo a montar lo que pasa por mi cabeza, podría montar un montón de cosas que no serían verdaderas. Entonces la gente cuando las vea, no va a saber si es verdad o es mentira. Es eso. ¿Tú tienes algún trabajo ahora con lo que pasó ahora en enero? No, es que estaba en India haciendo otro trabajo. Haití voy el domingo, por un mes. Pero no, ahora voy a mostrar el trabajo que estaba haciendo. Estaba en India y la verdad que me cogió muy lejos y consideré que iba a ser más importante también, sobre todo porque me costaba mucho dinero desplazarme de India para aquí. Segundo, había miles de fotógrafos, o sea, no iba a aportar mucho más que el resto. Y también consideraba que luego el interés iba a caer, entonces vale la pena que vayamos después, para tratar de mantener la noticia viva de alguna forma. Y la razón principal, en verdad, es que estaba haciendo el trabajo que... Bueno, muestro lo de Kenia y luego muestro el otro. Y ya había arreglado y tenía una fecha de entrega del trabajo para una beca que me dieron el año pasado. Y me había costado muchísimo trabajo hacer el trabajo, valga la redundancia. Yo pensaba hacerlo en 2 meses, terminé haciéndolo en 4. Los contactos, si anulaba y me venía a Haití, luego tenía que empezar otra vez todos los contactos de cero, así que decidí quedarme. Pero me costó un montón tomar esa decisión, la verdad, porque en Haití he estado bastante tiempo, entonces me sentía de alguna forma como que debía estar, pero por eso voy ahora. Yo creo que vale la pena ir ahora igual. Va, sobre todo porque la situación según mis amigos no ha cambiado mucho, entonces vale la pena ir como para, de alguna forma, a ver si cambia algo. Bueno, ahora les voy a mostrar las fotos de Kenia y Madagascar. Y esto, de verdad, no es otra cosa que lo que pasa cuando los políticos en verdad quieren mantener el poder, el gobierno. O en el caso de Madagascar, tratar de dar un golpe de Estado, que al final terminaron dando. Yo ya me había ido, pero al final terminaron de darlo. Todo esto pasa. Y hay un montón de gente que lo hace. Y deberían no hacerlo, básicamente. Y contestando a tu pregunta, imagínate si me pongo a montar todas estas fotos. No, estaban bailando ahí. En esos momentos de que están cantando esa pura violencia, ¿no reaccionan los agresores contra ti? Sí, pero de verdad que creo que es anecdótico, en serio. O sea, es anecdótico. Que yo te cuente... Bueno, luego les explico el porqué de esto. Porque la gente que estoy fotografiando están... A ver, termino y pongo una foto y te voy a responder. Lo que yo te quiero preguntar es si de verdad no llega a molestar todo el problema. Claro que sí. En todas las partes donde va siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es que por eso te digo, es que pareciera que cometemos los mismos errores todo el tiempo. O sea, es increíble. Mira, te voy a mostrar una foto. Esta. Yo nunca tuve esa cara cuando estuve trabajando. Esa cara de miedo y ese terror, jamás. Entonces, que yo te responda que tuve miedo, pero no a ese nivel, ¿ya? Y en otro momento, además, elegí de ir ahí. O sea, nadie me dijo,
si estás dentro de tu casa te voy a ir a matar, ¿sabes a lo que voy? Entonces, creo que de verdad es anecdótico si a nosotros en algún lugar de esos, a no ser que te sea algo directo y que te quieran hacer, o sea, te quieran pegar un tiro porque eres periodista en algún lugar. Pero si tiran gases lacrimógenos, vas a recoger gases lacrimógenos igual que el resto de los manifestantes. O sea, mi punto es que si no quieres que te pase eso, no vayas. Y ya está. O sea, es que es una decisión. Mira, te voy a mostrar esto. Aquí, están disparando desde aquí. ¿Ok? Esta chica tiene un tiro en la cabeza, este tiene un tiro en la espalda, este tenía un tiro en la espalda, y todo atrás mío había como 5 o 6 muertos. ¿Qué es esto? ¿Ya? Yo estaba, la foto anterior, esta, yo estaba aquí. ¿Ves todos los muertos que hay? En ningún momento sentí que me habían disparado a mí. ¿Entiendes? Sí fue peligroso, claro. Joder. Nunca estuve en un lugar tan cerquita de que me pegaran un tiro. Pero no era una agresión a mí. Los que le estaban pasando mal de verdad eran estos. Era mi trabajo estar ahí cubriéndolo y ya. Y lo que hice fue, era el único fotógrafo que había. Algo raro en estos momentos porque normalmente hay miles de fotógrafos. Bueno, el único fotógrafo de agencia, había fotógrafos locales. Que claro, sus fotos se publican en el periódico local y se acabó. Entonces, yo cubrí esto, hice esta foto, esto. Bueno, más fotos, pero esta es la selección. Esto y ya me fui. ¿Por qué? Como tenía muchas más fotos, mandé como 35. Porque era el único fotógrafo. Si me arrestaban y me quitaban las fotos o me las borraban, no, nadie se podía enterar de lo que pasó. Y así todo, casi ningún diario lo publicó. O sea, el otro día me puse a chequear quién había publicado y nada. Casi 10, 12 periódicos, una cosa así. Ahí es donde me siento mal. ¿Ya? Porque mataron 28 personas y se dieron 212. Fácil lo dices, pero eso hay que tirar un montón de tiros para lograr eso. Cuando la gente va corriendo. Entonces, a lo que vuelvo de los premios, yo gané el WordPress con esto y gané palmas de premios, corresponsal de guerra y todas esas cosas. Entonces te hacen entrevistas y te preguntan. En ningún momento dijo, o sea, lo que digo es, yo estaba aquí y toda la gente estaba aquí y estaba muerta. Pero lo que siempre digo es que los que están muertos son todas estas personas, ¿ya? Y no decidieron que estar ahí. Estaban haciendo una manifestación súper pacífica. Y a la policía se le ocurrió que tenían que matarlos y ya está. Es eso. ¿Por qué tú entiendes que, no sé, este tipo de trabajo no encuentra espacio para que lo publiquen? ¿Puedes abundar un poquito más? Bueno, porque los diarios dicen que a la gente no le importa. Pero aquí hoy hay un montón de gente, o sea que así hay gente que le importa. Pero el problema es que los medios se han transformado en medios económicos, en tratar de hacer dinero. Cuando si de verdad haces periodismo, deberías gastar dinero y dar pérdida. ¿Por qué? Porque tendrías que mandar una persona a cada lugar que pase algo. Pero cada vez se mandan menos. Entonces, o cada vez tienen menos corresponsales. Hay un montón de agencias que cada vez que cierran un puesto no lo renuevan. Entonces, contra eso, ¿cómo puedes competir? Es imposible. O sea, indiscutiblemente tu vida está en peligro en esos momentos, pero realmente, en un momento, háblame de algún momento que de verdad, o sea, tú dices, bueno, me llegó el momento. Ya te lo dije, ya lo mostré. Ahí, ese. Aquí. Mira, el año pasado hice una exposición en Perpiñán, entonces tenía que escribir un texto. Lo que me puse a ver es el tiempo en que estuve haciendo fotos, o el tiempo en que duró la balacera, ¿ya? Entonces, tengo una foto desde que yo estaba aquí, más o menos, y empecé a correr, igual que el resto de la gente. O sea, no era ningún... ¿cómo es? Vaquero tratando de matar a los otros, nada, desde aquí hasta aquí. Pero cuando empecé a correr, empecé a ver que había gente con tiros en la cabeza, ¿ya? Entonces lo que hago es que me quedo donde estoy y empiezo a hacer mi trabajo, empiezo a hacer fotos. Bueno, desde aquí hasta aquí ya había hecho fotos igual, de gente corriendo, todo movido y eso. Y ya, ¿sabes cuánto duró? 40 segundos. Luego paró y la gente empezó a recoger los cadáveres. Y luego
abrieron fuego otra vez durante 16 segundos. O sea que ya no estaban contentos con haber disparado una vez y haber matado a un montón de gente, sino que a la gente que fue a rescatar y ayudar, también le tiraron a matar otra vez. Este fue lo más complicado de todo. Pero bueno, era complicado para todos. Bueno, y eso es lo que se hace cubriendo noticias, digamos. Pero luego, mi idea principal es hacer proyectos que creo que no se dan la importancia que se le debe dar por la cantidad de gente que afecta o por el tipo de violencia o porque se toma como que es natural y ya, es lo que toca. Entonces, estaba después de aquí me fui a vivir a España y empecé a ver qué proyecto a largo plazo podía hacer. Había terminado el de los batalles aquí, entonces quería hacer el otro. Entonces empecé a leer información y había información de que en España asesinaban mujeres. En Guatemala y México asesinaban mujeres. En Liberia violaban a mujeres durante la guerra y después de la guerra. En Congo también. En Bangladesh atacaban a mujeres con ácido. En Europa traficaban mujeres para ser vendidas como prostitutas. Y la verdad que, si te pones a ver fríamente, ves que es en todo el mundo, casi. ¿Sí? Entonces empiezas a ver que tienes un montón de países donde pasan el mismo. O sea, el target, por decirlo de alguna forma, es el mismo. Entonces, ¿por qué no hacer un trabajo sobre eso? Y empecé. O sea, me pareció que era importante, si consideramos que las mujeres son el 50% de la población del mundo. Ya, pero no se considera importante. Es así. Me pareció que se podía, que de alguna forma, si lograba ser un país como en cada continente, de alguna forma podía mostrar que era global. Entonces, traté de buscar como apoyo así financiero y escribí el proyecto, envié el proyecto a un par de becas y nada, no me la dieron. Entonces, al igual que había hecho con lo de los bateis o con lo de las travestis en Paraguay, empecé a hacerlo por mi cuenta. Y gracias a unos amigos que me dieron alojamiento en Guatemala, otros que me dieron contactos, nada, lo que hice fue comprarme un billete de avión e irme a Guatemala. Hice el trabajo durante un mes, volví, edité las fotos y era diciembre. En diciembre nadie va a publicar esa historia, porque quieren historias felices, porque es Navidad y todas esas cosas. Entonces, fue cuando envié el reportaje al WordPress y me gané un premio con esta foto. Un primer premio en singles, en temas contemporáneos. Entonces, lo que hice fue, me faltaba todavía el trabajo, porque el dinero anterior no me había alcanzado. Y lo que hice fue usar el dinero del premio para volver a Guatemala otra vez. Terminé el proyecto, pero claro, tenía Guatemala solo hecho. Entonces, lo quiero completar, pero todavía no lo he completado. Entonces, hice un proyecto para una beca que quería hacer violencia sexual en Congo, para graficar violencia sexual en conflicto y post-conflicto. Escribí el proyecto, lo mandé, y claro, como ya habían visto el trabajo anterior de Guatemala, pues me dieron una beca para ir a Congo. Entonces me fui a Congo e hice el trabajo en Congo. Claro, lo digo así como rápido, pero lleva mucho tiempo organizar esto, porque tienes que buscar contactos. Te tienen que dar la beca, claro, porque Congo es carísimo. Estoy hablando de un hotel que cuesta $100 por día. Más una camioneta que cuesta $300, o sea, son más o menos $400 diarios que te gastas. Y hice el trabajo de Congo, tardé unos 2 meses y medio por ahí. Justo coincidió que había un nuevo grupo armado que quería retomar una zona donde hay minerales. Y
Y a partir de ahí presenté el proyecto para hacer el trabajo en India sobre el aborto selectivo de niñas. Sí. El aborto es legal en India, eso no es ningún problema. Y de verdad creo que debería ser legal en la mayoría de los países. Porque un montón de mujeres mueren por abortos clandestinos y porque no pueden tomar la decisión si tienen 13 años y han sido violadas. Entonces, en India lo que pasa es que como los padres quieren tener hijos varones, lo que hacen es que hacen un ultrasonido a los 5 meses, ven que es un feto femenino y lo abortan. Solamente abortan porque es una niña, ¿ya? Antes lo que hacían es que nacía la chica y la mataban luego de nacer, porque no podían saber el sexo. Entonces, eso ha traído un desbalance entre hombres y mujeres de más o menos 30 millones, ¿ya? Hay 30 millones de hombres más en India que mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando en una sociedad como la India, que hay un montón de... que el matrimonio es la piedra principal de la sociedad, los hombres no se pueden casar? Porque esto lo empezaron a hacer hace 30 años, entonces ahora los hombres tienen entre 25 y 30 años, edad para casarse. En India, si tienes 30 y no te has casado, tienes un problema. Entonces, lo que ha pasado es que ha aumentado el tráfico de mujeres para ser vendidas como prostitutas, pero también para ser vendidas como esposas. Eso básicamente es lo siguiente. Un señor como este, que tiene 30 años, un buen día dice, me quiero casar, pero no hay ninguna mujer alrededor, porque claro, todos los padres de ellos o los padres de los vecinos se han encargado de que no haya niñas alrededor. Entonces necesito comprar una mujer. Y la paga $400 si tienes una mujer de otro lado, porque claro, la tienes que traer, la traes de Nepal, la traes de Bangladesh y la traes de un montón de zonas pobres de India. Entonces, al final, imagínense el siguiente ejemplo. Un hombre decide comprarse una mujer, entonces él se la compra de Nepal. La mujer es en Nepal, habla nepalí, pero el señor este habla punjabi, porque es de Punjab. Entonces, llega la señora de Nepal a la casa y a partir del segundo que llega es la mujer o la esposa, sin saber quién es quién y sin entenderse, porque hablan totalmente otro idioma. Todo eso ha traído un montón de aumento de violencia. Normalmente dicen, si hay menos mujeres deberían ser más valoradas, pero es al contrario. Entonces, luego hay otro problema. A ver, una de las razones por la que pasa esto es que cuando las mujeres se casan, los padres tienen que pagar por la boda, que se llama la dote. Entonces, claro, si tú tienes hijas, tienes que pagar la dote. Eso significa que tienes que dar mucho dinero. Por eso es una de las principales razones por las que no quieren tener hijas mujeres. Entonces, hay un caso, hay varios casos, una cada hora, que la familia del marido pide más dinero de la dote, y entonces la familia de la chica dice que no tiene dinero. Entonces le dicen, si no nos da más dinero, te vamos a matar a tu hija. Entonces lo que hacen es que le tiran gasolina y la prenden fuego, y que es esta, una de las fotos. Entonces, lo que hacen es que le prenden fuego para que y después lo que dicen es que fue un accidente, estaba cocinando y se prendió fuego. Y así matan una mujer cada hora en India. Esos son los números oficiales, o sea que imaginen los números no oficiales, que siempre son dos o tres veces más. Y voy a dejar de hablar y voy a pasar las fotos, y luego si quieren pueden hacer preguntas. Son muchas estas, o sea que les va a pasar todo el proyecto. Ahora estoy tratando de hacer el proyecto en España para tener un país europeo. Pero bueno, les paso estas y luego si quieren hacer preguntas y ya. Sí. Qué susto, hombre. Más que el tiroteo. Si preguntaban si me asusté, sí. Ya. Veo tu sensibilidad humana, veo tus sentimientos de transformar la sociedad y transformar los problemas.
Y ahorita, cuando te hice la primera pregunta, me llegó una idea que te la quiero dar. Que me presente a la presidenta. Entonces, si tú tienes ya todos esos trabajos hechos, que ya están formalizados, editados y todo, ya ganado premios, me llegó la idea de preparar una especie de cuadernillo y esas historias, no sé, suavizarlas un poquito y presentarlas como historias de vida de las cosas que deben ser cambiadas, que deben ser modificadas por la sociedad, por el hombre, por la dignidad del hombre, por la vida misma, y hacer una especie de cuadernillo en las diferentes lenguas donde tú has trabajado y llevar eso como educación y tratar de contratar gobiernos para que eso pueda llegar y calar. Es que eso es lo que estamos, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no así, o sea, no en el sentido de hacer un cuadernillo y repartirlo por la calle. O sea, mi trabajo es ser fotógrafo, o sea, para eso hay que buscar organizaciones o fundaciones que quieran denunciar esos temas, y lo estoy haciendo con ellos, básicamente. O sea, por ejemplo, las fotos de Congo las van a usar ahora, bueno, UNIFEM ahora se ha cambiado a Naciones Unidas, ahora es UN Women, pero van a hacer un como unos multimedias así para presentar en el ¿cómo se llama esto? En el consejo, en el, sí, eso. Y van a mostrar ahí, van a ir a presentar y a tratar de seguir presionando a los gobiernos para que traten de hacer algo con eso. Pero de verdad que no es mi trabajo eso. O sea, mi trabajo es ir a hacer las fotos y que luego fundaciones o grupos que están defendiendo... Porque, a ver, yo no me entero de estos temas porque soy un genio y tengo... O sea, alguien ha hecho un informe, lo ha denunciado y yo voy y lo documento, básicamente. Entonces, también hemos... ahora haremos un... Con el trabajo de India vamos a hacer un multimedia con unas entrevistas y las fotos. Y la idea es volver a India y hacer como proyecciones. Porque si podemos hacer 20 minutos, se puede hacer como una especie de... en un cine, una cosa así. Entonces, pero bueno, eso primero tenemos que terminar el multimedia, que lo está haciendo un tipo que es muy bueno en eso. Y en verdad yo hice el trabajo en India porque una fundación me dio el dinero. Entonces, la fundación es la que se está encargando de o sea, cuando... Tú presentas un proyecto, dices lo que quieres documentar y ellos te eligen porque creen que el tema hay que mostrarlo y se han puesto dinero que lo van a querer mostrar. Entonces, el trabajo es, o sea, mi trabajo es ir a hacer las fotos, documentarme lo mejor posible y luego ellos se encargarán de distribuirlo. Paso las fotos y luego, si quieren... ¿Eh? ¿Hablo mucho, qué? Ya, pero es que si no se... Son muchas. Y si... Yo prefiero esto que las vean enteras. Y luego si...
Es que creo que es el que más afecta, es el que afecta a más personas. El tema es que, un segundo, el tema es que de verdad se cree que, a mí lo que me preocupa con este tema es que se cree que la violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres y no es solo un problema de las mujeres. O sea, afecta a las mujeres pero afecta a toda la sociedad, porque hay un montón de mujeres que no pueden vivir bien y son las que básicamente son las, por el rol que a veces ocupan, son las que se ocupan de cuidar. Y de verdad que afecta a un montón de gente más. Afecta a los niños. Hay un montón de niños que prefieren vivir en la calle porque en la casa no pueden vivir porque el padre los muela a palos y a su madre también. Hay un montón de niños que quedan huérfanos porque matan a sus madres. Yo creo que de verdad afecta un montón. Y creo que este sería el tema que habría que darle más importancia. Cuando tú vas a hacer un trabajo, un fotoreportaje selectivo, como el de la violencia de género, uh-huh. ¿Qué equipo prefieres usar? Lo de cámara, dices. Ajá. O lo que, tipo de lente que siempre, más te no, gusta, pero siempre o trato con qué tú viajas. No, pero siempre trato de usar cámaras más pequeñas posibles y más livianas, porque si no, la espalda al final. Y también, si ven, no hay mucho uso de teleobjetivo. Es que de verdad prefiero estar cerca de la gente. Con la gente, claro, en Haití se da un fenómeno cultural también, donde la gente no le gustan mucho las fotos. No le gusta la foto. Había gente incluso que me decía, bórrala, bórrala, bórrala. Pero a veces ese es un problema, o sea, la gente se siente incómoda, uh-huh. con que le tiren fotos, sobre todo cuando es muy evidente que tú le estás tirando fotos a esa persona, porque te acercas, la gente se siente invadida. ¿Cómo tú manejas esa parte? Y especialmente en situaciones de peligro, donde hay militares, el militar es muy incómodo para dejarse tirar fotos. Veo que tú tienes fotos de militares también muy de primer plano, incluso de detalles. Todas las fotos son... A ver, bueno, lo de las mujeres obviamente tengo permiso de todas. O sea, porque no puedes estar fotografiando esto o esto, o mismo un velatorio, si no tienes el permiso de la familia. O sea, puedes fotografiar un velatorio, pero no puedes hacer una foto así en un velatorio, sino... Pues necesitas tiempo. O sea, necesitas tiempo para estar ahí. Entonces, básicamente, siempre pido permiso y explico lo que estoy haciendo, para qué, y de verdad, el 90% de las veces lo puedo. Los que sí son más complicados son los militares y los policías. Pero bueno, ahí ya sabes, ahí hay que hacerles un poco de trampas y hacerte el tonto y eso. Pero ahí tú también en algún momento le pides permiso, le dices que no. Eso. En el taller decía que yo siempre a los militares les pido perdón, no permiso. Entonces, perdón, no sabía que podía hacerlo. O sea, siempre... El tema es que si les pregunto, ya ellos van con el poder de que pueden decirte que no. Entonces, directamente vas y le haces la foto. Aparte me caen mal, o sea que ya está. Bien, una preguntita. ¿Por qué tú eliges hacer este tipo de fotografía? ¿Y en qué etapa de tu vida tú, o sea, si tuviste alguna experiencia o viste algo que te motivó a inclinarte a este tipo de fotografía? ¿Por ese tema dices? No, o sea, con relación a todo, el tipo de fotografía que haces. No, yo me creo en una familia bastante normal. O sea. No, bueno, mi mamá es madre soltera, pero eso no influye en nada luego. O sea, no tengo ningún trauma de pequeño ni nada de esas cosas. No, en verdad vi una muestra de fotos de prensa en Argentina, tenía 13, y nada, vi eso y quise hacer eso. O sea, luego de terminar la secundaria me puse a estudiar para hacer eso. El tema es que, claro, lo que yo vi, lo que quería hacer, no era lo que estaba haciendo en el diario ni en la agencia. Entonces, tuve que renunciar varias veces a varios trabajos. Y ahora, por eso soy freelance, en verdad. O sea, porque es verdad que, a ver, hay una dicotomía, se dice. Cuando trabajas para un diario y una agencia tienes un sueldo, pero no tienes tiempo libre. Cuando eres freelance tienes un montón de tiempo libre, pero no tienes plata. Entonces, ahí hay que estar buscando el equilibrio. Para eso sirven mucho las becas y todas esas cosas. Y mismo mucho dinero de los premios, bueno, como en el caso de Guatemala que expliqué, lo reinvertí en el proyecto luego.
O sea, yo creo que esas son las cosas buenas que tienen los premios. O sea, que puedes, que te permiten de alguna forma, primero mostras el trabajo, porque un montón de gente lo ve. Y si de verdad ganas un premio, te hacen entrevista. Entonces, te dicen, nos puedes dar 5 fotos, entonces pasan las que tú quieres que publiquen, claro. Y así, o sea, y también te dan dinero, entonces lo puedes aplicar en un proyecto. Es un poco como devolver, ¿sabes? Un ida y vuelta. Pero luego también, cuando estaba aquí en Dominicana, estuve un año y medio para la AP y después estuve un año por freelance, que trabajaba con FP. Y lo que hacía era, que fue con ese trabajo de los bateis, trataba de trabajar como 5 o 6 días, que eso me alcanzaba para pagarme los gastos, y luego me iba a hacer las fotos al... Porque claro, la mayoría de los bateis no quedan en Santo Domingo, entonces hay que desplazarse, y los trabajos de agencia normalmente son en las capitales, entonces es, si pasa algo no estás, es un poco más... Pero bueno. Tú no, ya me preguntaste un montón. Específicamente en este trabajo, tú hablas de que afecta a muchas personas, a las mujeres, a los hombres, a la sociedad. ¿Cómo ha afectado en ti todo lo que has tenido que registrar durante todo el tiempo haciendo este trabajo? Bueno, a mí lo que me jode de este trabajo es que, por ejemplo, lo hice en Guatemala y en el 2006-2007. Y este año han matado más mujeres cuando yo hice el trabajo. Es como... ¿Entiendes? O sea, y no sé, me jode en ese sentido. O sea, a veces es como... Sí, no sé cómo, o sea, a veces es como que has puesto una gotita en el océano, ¿sabes? Es un poco duro, porque luego... Pero luego he seguido haciéndolo al trabajo, porque me he ido a Congo, me he ido a India y estoy por hacerlo en España. O sea, es un poco... Yo creo que en algún momento de verdad la gente va a tomar conciencia de que tienen que hacer algo. Pero bueno, entonces no solo yo, sino varios tenemos que estar ahí como dando... En español se dice el coñazo, dale como jodiendo hasta que alguien de verdad despierte, ¿no? Pero bueno. Walter, con una obra tan vasta, con tanto... ¿Se quedan algunas imágenes en tu cabeza? ¿Algunas tienen una significación más especial? Sí, varias. Pero la que a mí me... Esta es... O sea, esta es la que peor llevé y la que peor sigo llevando, la verdad. Porque me parece que es... Bueno, una de las razones por las que sea el nombre, por ejemplo, es que volví después. Y nuevamente nosotros no volvemos a los lugares. O sea, hacemos las fotos y después no volvemos. Y aquí volví 2 días después, porque quería saber cómo estaba el chico. ¿Sabes eso? Estaba bien. Sí, estaba bien. Pero bueno, seguirá estando igual de bien que cuando lo vi. O sea, no mucho. Yo tengo una pregunta para ti en 2 partes, Walter. ¿Tú tienes familia? ¿En qué sentido? O sea, ¿tienes esposa ahí? Tengo esposa, sí. No hay hijos. ¿Y ese, o sea, sabes que te están esperando en tu casa? ¿Ha hecho que tú cambie el paso o siga tu arte? No. Esa es una de las 50 razones por las que no casarse con un fotógrafo. No, de verdad. ¿Esa es una de las 50 razones? Que no estás en casa todo el tiempo. Es complicado. La relación se resienten, es duro. No es nada fácil porque pasas mucho tiempo fuera. Y también es verdad que tú realmente sabes qué pasó y todo eso, pero a veces por la prensa pareciera que ha sido peor que cuando estabas ahí. Entonces es... Sí, no es... Yo creo que es más duro para la familia que para nosotros. ¿Eh? Sí. No, la historia es así. Los policías estaban entrando en casas, golpeando la puerta y pateando y todo eso. Y tirando gases lacrimógenos en un montón de lugares. Entonces, iban, y había muchos fotógrafos. Entonces, decidí seguir a un grupo pequeño de policías. Y estaba haciendo unas fotos y escucho gritar a este chico. Y entonces corro para donde venían los gritos y lo veo en la puerta. Y nada, veo a los policías, entonces, nada, levanto la cámara con un par de fotos
y los policías se van. Pero claro, el chico estaba un poco asustado, entonces, tratando de tranquilizarlo, él no hablaba inglés, porque al final resultó que era de Uganda, pero de una parte que no habla en inglés. O sea, en Uganda se habla inglés, pero no es el idioma como materno, por decir de alguna forma, es de la colonia. Entonces, bueno, se tranquilizó, lo metí adentro, cerré la puerta y yo seguí trabajando. Y dos días después, cuando tenía libre, fui a buscar al chico. Hice un print de la copia de la foto para saber dónde quedaba la casa y eso. Y fuimos, porque él vivía con la abuela. Entonces, traté de hablar con la abuela, fui a ver a la abuela. Y la abuela lo primero que me preguntó de ver la foto es si su hijo había salido en las noticias. Si había salido en la TV. Una viejilla muy tiernita, así, muy pequeña, toda arrugada. Y la historia es así. El chico estaba solo en la casa porque la abuela estaba trabajando. La abuela se levanta a las 5 de la mañana, iba a trabajar, limpiar unas casas, entonces se lo dejó a él. Él estaba de vacaciones, porque vivía con su madre en Uganda. Entonces, lo que le hacía la abuela es que lo cerraba y lo dejaba dentro hasta que ella viniera. Entonces, claro, los policías patearon la puerta, se abrió la puerta, el chico salió y se encontró con los policías lleno de, con los palos. Y literalmente estaba, o sea, súper asustado, claro, imagínate. Yo creo que habrá imaginado que era la abuela y se encontró con todos los militares. Pero no le pasó, o sea, físico no le pasó nada. Pero bueno, pero sí apareció en las noticias. ¿Cortamos? Pues listo. Me están cortando. En tu experiencia personal. Sí. ¿Tú sientes que esta experiencia, esta vivencia, te han transformado, te han sensibilizado con la humanidad, con la dignidad humana? ¿Tú crees que vas a seguir haciendo lo mismo? Sí. ¿O piensas hacer algunos hincapié en algunas cosas diferentes? Yo creo que después de ver todo esto, creo que no hemos avanzado mucho, de verdad. O sea, y pareciera que vamos como para atrás en la evolución de la especie, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, sí, no sé. Sí, no le veo mucha. No le veo que son muy. O sea, de verdad seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Entonces, no. La última pregunta, pues ya. O, bueno, dos. ¿Qué piensa de la gente que está regalando sus fotos, como en Every Report o como en otros medios? ¿Periodistas o fotógrafos o gente no, común, digamos? Común. Bueno, no quería decir común mal. Me refiero a otras profesiones. Yo creo que hay un problema últimamente que, con esto de que las cámaras se han democratizado, todo el mundo tiene una cámara, o en el móvil o tiene una cámara. Y también hay muchos que tienen buenas cámaras, mejores que las nuestras, de verdad. Y se toman las vacaciones, voy a poner ejemplos, espero que no haya ninguno, pero abogados, arquitectos, se van de vacaciones. No, pero voy a explicar. Ya. No, pero puedo terminar. No, pero no es un ataque a ustedes. Es un ataque a los medios. Entonces, los arquitectos se toman sus vacaciones, o los abogados se toman sus vacaciones y se van a hacer fotos. Vuelven y las publican en los medios que deberíamos publicar nosotros. Nosotros no tomamos vacaciones, porque muchos somos freelance, entonces no nos podemos tomar vacaciones. Pero pongamos que nos tomamos vacaciones y quiero trabajar de abogado. ¿Puedo? No. Y de arquitecto, tampoco, ¿verdad? A eso es a lo que voy. Yo creo que no. El problema son medios que están, o sea, hay muchos fotógrafos ahora y no quieren gastar o no quieren invertir en que mandar a alguien a hacer un trabajo. Entonces, pues, siempre la gente quiere ver su foto publicada con su nombre, claro. Y he recibido un montón de mails, y tú seguro también, que te dicen, oye, te publicamos la foto y te ponemos el crédito. ¿Y qué hago? Voy y le compro al de la carne y le digo, che, que tengo la foto aquí publicada, me das un kilo de papas. No me lo va a dar, ¿verdad? Pues así. Estoy totalmente, claro. Pero es que hay muchos medios así ahora. ¿Cuál ha sido el premio de mayor significación para ti?
Uno que me dieron hace poquito, justo hace como 2 meses. Es en honor a un fotógrafo, no, a un camarógrafo español, Miguel Gil Moreno. Él era muy famoso, era muy buen camarógrafo. Y básicamente dan el premio como para a un trabajo, pero viendo los premiados es casi como una trayectoria. Y la verdad que, siendo tan joven, la verdad que me emociona un montón. Y a él lo mataron en Sierra Leona hace como 10 años ahora. Entonces su familia hizo un premio para premiar a periodistas y fotógrafos. Y nada, no, ese es, sí, es el que más. El resto sí, pero este tiene más emoción, digamos, tiene más contenido, digamos. No es solamente un concurso de fotos, sino que tiene más, que es un premio para periodistas o fotógrafos que su trabajo es mostrar lo que no se publica, básicamente, una cosa así. Y por eso me parece que es el premio que más me gusta de todos. ¿Por lo que gané? Sí. Bueno, lo gané por lo de Congo y por lo de Madagascar. O sea, por el trabajo de... Es que tienes que mandar fotos publicadas, entonces lo gané por este trabajo y lo gané por lo de Madagascar. ¿Sí?